¿Tu presente un poco más tranquila con todo lo que sucede alrededor de Lotoki? Sí, a ver, más tranquila en realidad por el hecho de que Silvina, gracias a Dios, está mejor. Lamentablemente parece que tuvo que pasar esto para que la justicia se mueva otra vez. Sí. Pero bueno, aparentemente y ya casi 99% seguro que nos dan lugar el pedido que hicimos con Burlando, de que, bueno, mientras tanto, hasta que esté la sentencia firme, lo más correcto sería inhabilitarlo. Por lo menos ya por operar no va a poder entrar nunca más a un quirófano hasta que esté la sentencia, y en la sentencia ya ganamos. En realidad, nosotros ya ganamos el juicio, está condenado, así que le quedan pocos días también de libertad. Le quedan pocos días también de libertad. Y bueno, contenta también con lo que pasó, lo pude ver este fin de semana. Que la gente lo abuchó, que lo echaron del circo, que no puede salir a la calle. Bueno, esa es la justicia. Bueno, esa es la justicia. Bueno, esa es la justicia. Esa situación donde lo hostigaron públicamente, le dijeron muchísimas cosas, y te pongo también en la órbita que estaban los hijos al lado. ¿Cómo viste ese momento? Mira, a él nunca le interesaron los hijos. A él nunca le interesaron los hijos. Todos saben, estuve al lado de él 8 años. Y él, creo que ya el hijo tenía 6 años y nunca lo había visto. La nena creo que ya tenía 2 años también. Y nunca o sea, yo convivía con él. O sea, nunca la trajo a la nena, nunca nada. Ni sabía que tenía hijos, imagínate. ¿Vos considerás que los utiliza de escudo en este momento? Sí, pero él no quiere a nadie, él no ama a nadie. Una persona narcisista, y lo bueno es que no lo digo yo solamente, sino que creo que ya la gente se dio cuenta. Y lo único que ven es una persona soberbia, es una persona negadora, es una persona que se cree intocable. Las personas psicópatas en realidad no quieren a nadie, no aman a nadie, solamente se aman a ellos mismos. Y todo lo que hacen lo hacen por ellos mismos, así que no aman ni siquiera a los hijos. A él nunca le interesaron los hijos, él no ama a nadie. Un hijo tenía 6 años y nunca lo había visto. Todo lo que hacen lo hacen por ellos mismos. Una persona narcisista no ama ni siquiera a los hijos. Qué tremendo esto que dice Pamela Sosa. Lo siente, Es perdón. Muy fuerte. No, muy... pero la concepción del narcisista no puede ver más allá de sus narices, ni siquiera a sus hijos. No es que es personal con sus hijos, sino que el narcisista lo único que piensa es en él. De hecho, yo creo que no habrá tomado dimensión que iba al circo y que le podía pasar algo. Claro. Porque el narcisista está en su propio mundo creyéndose que es el centro del universo. Lo que pasa es que no tiene mucho contacto con la realidad. Él, en las declaraciones que hacía, con mucha tranquilidad, el hombre decía, ustedes deberían leer el juicio, porque lo que le pasa a Silvina Luna nada tiene que ver conmigo, pero lo decía con una convicción. Bueno, vive en su propio mundo, ¿no? En su propio mundo en el que él es todo. Lo que acá pasa... estás hablando de condena social, sí. ¿No? Digo, obviamente que está la condena judicial, que es la más fuerte, pero lo vemos nosotros todos los días acá. La condena judicial, Diego, sí. Pero la condena judicial, ¿lo ligó o lo desligó de la situación de Silvina Luna? Lo ligó por no haberle avisado a las pacientas de los efectos colaterales del famoso metacrilato. Por eso, digamos, la justicia, lógicamente, uno desde este lugar, bueno, puede hacer aseveraciones que en la justicia hay que probarlas. Claro. Y lo que la justicia logró probar para condenarlo a 4 años y medio de cárcel y inhabilitarlo por 5 años, sí. Fue eso, que él no le avisó a las pacientas que de los podía efectos tener secundarios. Ahora, olvídate de la justicia. Sí. Vamos a este programa. La cantidad de casos, uno tras otro, salvo, digo, que haya extras financiadas para inventar, pero un montón de pacientes, incluso creo que hoy vamos a tener a otra, sí, dando los mismos síntomas a partir de... Terrible. Hay mucho más de Pamela Sosa. Vamos con la segunda parte, luego seguimos, ampliamos la información. Dale, vamos con Pamela Sosa. ¿Qué observación hace sobre María José, que, entre comillas, protege la figura de Lotoki? Mira, yo no voy a hablar de ella porque no tengo nada para decir en realidad de ella. Acá creo que la única cuestión es Lotoki. Ella habla que vos, en cierto modo, también fuiste parte del proceso de Lotoki, como que, entre comillas, dio a entender que fuiste cómplice en un principio en todo lo que hacía Lotoki.
Si ella lo ve así, yo la verdad es que ya lo que diga ella, lo que no diga, a mí lo único que me importa es lo que diga la justicia. Estoy muy tranquila, duermo tranquila, puedo caminar en paz por la calle. ¿Vos no viste nada raro en tus primeros años con él, cuando eras pareja? Yo te pregunto porque conozco también de esa época. Sí, yo lo declaré en la justicia. Yo dije que lo que yo había visto era un polvito, que lógicamente en ese momento nunca me llamó la atención. ¿Por eso lo defendías al principio, quizás, cuando lo atacaban? Yo lo defendía porque era mi pareja. ¿Cómo hace María José ahora? Sí, y uno también, a ver, yo era, no solamente era mi pareja, sino era una pendeja de 20 años que no me quería, que no me respetaba y que hacía lo que él quería, me sometía a lo que él quería. Esa es la realidad. Cualquier persona que esté al lado de un psicópata sabe cómo te manipulan, cómo te manejan. Él me manejaba y hacía lo que quería de mí. ¿Cómo te sometía? Porque hablaste de una palabra fuerte. ¿Qué es someterte? ¿Te utilizaba como ratita laboratorio? Totalmente. Él hizo lo que quiso con mi cuerpo, me probó en mí estos productos. Como también probó en las chicas, también me utilizó para ingresar a los medios, también me utilizó, nunca me amó, nunca me quiso, ya lo entendí, ya lo acepté, aunque me duela, él nunca jamás me quiso, pero lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida fue haberme separado de este monstruo, porque es un monstruo, confío en la justicia divina, y esto, lo que le pasó ahora, que no puede ni salir a la calle, que lo están abuchando, le están gritando asesino, eso es la justicia divina, y ahora también ya le quedan los últimos días, no va a poder tampoco seguir trabajando, y le quedan los últimos días de libertad, y va a terminar sus últimos años de vida preso.